Donde se produce la noticia, ahí está Noticia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Aquí seguimos, amables televidentes de Hilando Fino Televisión a Otro Nivel, en su programa Contraparte, transmitido en el canal 77 de Claro TV y Actel y 34 en todo el sistema de cable de la República Dominicana. Cabe recordar, amables televidentes, redvidentes y cibernautas, que el 25 del pasado mes de enero, entre las provincias Azua y Barahona, en la comunidad de Monte Grande, el presidente Luis Abinader Corona entregó lo que es el embalse de la presa de Monte Grande. El proyecto múltiple presa de Monte Grande es un proyecto originalmente diseñado con varios componentes. Primero, la restauración, reconstrucción, readecuación de la presa de Sabana Yegua entre Azua y San Juan, y posteriormente los otros componentes que serían la presa de Monte Grande. La presa de Monte Grande, que es un proyecto contemplado para tener una hidroeléctrica, para tener una planta para extraer las aguas que alimentarán a Azuro, el acueducto del suroeste, dos canales laterales a ambos lados, a la derecha de Azua Barahona, en lo que es para irrigar las tierras del Valle de Neiva, y a la izquierda para irrigar las aguas de la provincia Barahona. Como es sabido, en la República Dominicana se pierde el 70% de las aguas, precisamente porque no hay manera de retenerla. Hace falta una red de presas. Vimos al director del INDRI, Olmedo Cava, anunciar nuevas licitaciones para nuevas presas. Nosotros saludamos el hecho, por ejemplo, que el presidente Luis Abinader haya inaugurado el embalse de Monte Grande, porque eso se inscribe en lo que se denomina continuidad del Estado, a pesar de que han dicho que la presa no tenía todos los diseños hechos. Eso no es así, porque hay que recordar que la presa de Monte Grande, su primer picazo se dio en el 2009. La firma constructora Andrade Gutiérrez, financiamiento de un banco brasileño y del Banco Centroamericano de Desarrollo y Economía. No es verdad que la banca internacional va a hacer financiamiento si las obras no están debidamente diseñadas. Recordamos, por ejemplo, que fueron desalojados habitantes de cuatro comunidades, luego tres más, siete comunidades, para dar paso a eso que se ve en pantalla, que es el proyecto de la presa de Monte Grande. El centro poblado se construyó, 380 familias fueron ya ubicadas. A ese centro poblado le falta todavía una serie de obras que deben estar ahí, como son las escuelas, como son las instalaciones deportivas, como son los templos religiosos, católicos y evangélicos, que no han sido construidos, y una serie de facilidades que necesita una comunidad para ser una comunidad moderna. Los habitantes de esa zona siguen demandando del gobierno una serie de reivindicaciones. Por ejemplo, a ellos se le debe todavía 300 millones de pesos de indemnización, que sugerimos aquí mi compañero María Lara y yo, que el día de la inauguración, el 25 de enero, el presidente Abinader debió haber llevado aunque sea 100 millones de pesos de esa deuda. Falta el proyecto agrario, que será asentamiento campesino, será en la comunidad de Guanarate, que es una comunidad perteneciente al municipio de Tamayo, en la provincia de Bahoruco. Y nosotros sugerimos
que el ingeniero Guillermo García, director del IAD, el director del CEA y Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, que es responsable de entregar las tierras, y el propio Olgo Fernández, director del INDRI, órgano ejecutor de la obra presa de Monte Grande, debieran ir allí y dejar ya iniciados los trabajos para el asentamiento campesino y convertir este asentamiento campesino en un asentamiento campesino modelo, con un centro de acopio, con un multiuso para reuniones, etcétera, etcétera, que tenga sus vehículos fijos allí, su personal técnico, entiéndase agrónomos, veterinarios, etcétera, y un personal de apoyo, pero que lo conviertan en un asentamiento campesino modelo. Vamos a recordar, por ejemplo, las Villas de la Libertad, sugeridas e iniciadas en 1963 en el gobierno del profesor Juan Bosch, que nos queda todavía un modelo de eso por Duvergé, en la provincia de Independencia, que nos queda otro por Montecristi, que nos queda otro por San Juan, que están ahí, que son buenos modelos. ¿Por qué decimos que buenos modelos? Porque las Villas de la Libertad, que puede extrapolarse a Guanarate, donde van a estar asentados los campesinos de las mesetas, de los Guiros, de Monte Grande, etcétera, debe ser similar, porque ¿qué hacía? ¿Qué es una villa de esta? Le entrega una parcela, 30 tareas, con una casita, con un cerdo o una cerda, con una vaca, y esos campesinos no tienen que moverse ahí para ninguna parte, porque van a tener las facilidades para vivir o sobrevivir donde mismo están cultivando, pero se les garantizaría mercado. Para eso está el INESPRE, ¿verdad? Se les garantizaría mercado. Pero ¿dónde nosotros creemos que eso puede entrar? La Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Los políticos, decimos los políticos, todas las banderías, todos los colores y los diferentes segmentos económicos, industriales, empresariales, sociales de la República Dominicana, ponerse de acuerdo y hacer un reajuste a la Agenda Nacional de Desarrollo 2030, convertirla en Agenda Nacional de Desarrollo 2050, colocar ahí todas las tareas que tenemos pendientes, como es el caso, por ejemplo, de una red nacional de presas para la República Dominicana, y que así ese 70% del agua que nos cae no se pierda y pueda ser recogida en una red nacional de presas, porque siempre se ha hablado de que hacen falta presas y nunca ponemos la primera piedra. Mira ahora lo que pasa con Monte Grande, ahí está el embalse, ajá, y las otras obras complementarias. Vamos a estar ahí ahora echándole agua a un embalse para que en vuelta de 6 meses, 1 año, tengamos ahí un criadero de peces y nada más. O es que vamos a coger las aguas de la presa de Monte Grande para solo desviarla a la derecha, donde el 85% de la tierra del Valle de Neiva, que pertenece a las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia, el 85% de esa tierra están ahora mismo en manos del Consorcio Azucarero Central, arrendatario del Ingenio Barahona. O sea, que tenemos el 85% de la tierra del Valle de Neiva cultivada de caña, y el Consorcio Azucarero Central sigue arremetiendo a familias que tienen ahí 50, 75 y 100 años cultivando la tierra, y por capricho del Consorcio Azucarero Central, que las quiere sembrar de caña, ahora se la están quitando a todas esas familias. Hemos tenido aquí con nosotros a líderes campesinos de la región reclamando que el Consorcio Azucarero Central pare esos atropellos contra ellos. Sin embargo, seguimos ahí. Reiteramos que nuestra propuesta es tomar la Ley 1-12, que se anime a nuestros legisladores, haga una reformulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
convirtámosla en Agenda Nacional de Desarrollo 2050, hagamos planes por los próximos 25 años y que no la apliquemos con politiquería, sino que se establezca un compromiso de nación con los legisladores, con quienes alcancen el poder ejecutivo de aquí al 2050, a ver si al fin dejamos a la República Dominicana encarrilada por el desarrollo real, una red nacional de presas, proyectos agrarios buenos, factibles, proyectos económicos factibles, industrialicemos la región sur que se necesita, industrialicemos la zona fronteriza que se necesita, un cordón empresarial e industrial en las 5 provincias de la frontera y en las provincias que quedan de este lado de la frontera, va a evitar, va a impedir que los haitianos tengan que coger de allá para acá y que nuestros habitantes fronterizos tengan que venir para la capital buscando fuentes de vida. Así que vamos a animar a nuestros legisladores para que creemos la Agenda Nacional de Desarrollo 2050, reformulando la Ley 1-12, Estrategia Nacional 2030. Para mantenerte informado, suscríbete a NotiActualidad Global, noticia minuto a minuto.